¿Qué tal, amigos de Colectivos? Nos encontramos una vez más y esta vez con la presencia del asambleísta Pavel Muñoz, quien dará una conferencia en Guayaquil sobre la deuda externa en los periodos 2008-2018 y que Colectivos transmitirá en vivo, así que estén muy pendientes de ese contenido que vamos a subir en nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy, quiero contarles un poquito, es presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, ha sido secretario de SEMPLADES, de la Secretaría Nacional de Planificación, viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social y forma parte además del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pavel, bienvenido. Muchísimas gracias y bienvenido a Guayaquil también. Muchísimas gracias por tu participación y por aceptarnos esta entrevista para Colectivos. Queremos empezar consultándote un poquito sobre la proforma presupuestaria del 2019 que el Gobierno Nacional presentó ya a la Asamblea y que tienen hasta fin de mes para analizar y aprobar. Sabemos que la proforma presentada supera los 31 mil millones de dólares y que tiene una necesidad de financiamiento de 8 mil millones más o menos. ¿Cuál es tu lectura de la misma para dar un poquito un marco general a nuestros seguidores de Colectivos? María José, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Felicitarles del trabajo que vienen haciendo ustedes como periodistas, pero además junto con Colectivos. Y contentísimo de estar aquí en la ciudad de Guayaquil por esta entrevista, por la charla que tenemos en un momento más en la Universidad de Guayaquil, que dicho sea de paso, recibe un recorte importante de recursos en este año. Y contento porque el día de mañana también estaremos conversando sobre otro tema de mucha actualidad y mucha importancia, que son los cobros, los débitos indebidos que la banca ha venido haciendo de sus clientes sin que estos hayan autorizado. Respecto a tu primera pregunta, me parece que es una proforma mal elaborada, me parece que es una proforma que tiene muchas inconsistencias, infla algunos números, ya vamos a ver con qué objetivo infla estos números, y que no contenta ni a propios ni extraños, devela, si tú quieres, en el fondo, desde mi punto de vista, lo más importante, porque una cosa son lo que dicen los números, pero otra es el contexto al cual responden. Y a mí me parece que responden a un contexto en el cual no hay un enfoque, ni un programa, ni un plan económico claro, no se ha generado confianza en la ciudadanía, y es por eso que tú ves que tal vez la incertidumbre es en este momento uno de los sentimientos, digamos, que tiene la ciudadanía más afincados. El 78% en este momento de la gente en distintas encuestas, 70, 78 según la fuente, dice que no tiene claro hacia dónde va el país, qué rumbo está tomando el país, y me parece que la proforma deja ver eso. Tal vez de esta primera parte, en estos dos datos que tú señalas, ya se ve un poco los intereses del gobierno como de camuflar determinados datos. El primero, la proforma está presentada efectivamente como 31 mil, un poquito más de 31 mil millones de dólares, pero no está incluida ahí una cuenta que sí se incluía antes, que es la cuenta de los derivados, que básicamente tiene que ver con los derivados de petróleo, ¿no es cierto?, que tienen que ser contabilizados. ¿Por qué el gobierno no los contabiliza? Porque quiere dar la apariencia de que está haciendo un presupuesto menor. Si tú, y claro, cuando no pones esta cuenta, aparece que de alguna u otra manera estamos con un 2% menor la proforma presupuestaria que la del año anterior. Pero cuando incluyes esta cuenta, como sí fue incluida en el año anterior, el presupuesto total asciende a cerca de 36 mil millones de dólares, y esto es, ¿no es cierto?, ya un 4% mayor a el que fuera presentado en el año anterior. A eso le agregaría uno de los temas que más ha preocupado, y es inflar también el PIB nominal, el Producto Interno Bruto Nominal. ¿Con qué intención? Con la intención de que si tú agrandas del pastel, te van a salir entonces más pequeños los porcentajes de deuda pública, el porcentaje de gasto corriente, ¿no es cierto?, y el porcentaje de déficit. Entonces, de alguna u otra manera, también esto preocupa. Analistas, incluso críticos, muchos a nosotros cuando fuimos gobierno, como estoy pensando a Alberto Acosta Borneo, han señalado que ven que esto está inflado, porque efectivamente no es muy creíble que el tamaño total de la economía, este PIB nominal, suba de 104 millones de dólares, como fue previsto para este año, a 113 millones de dólares para el próximo. Esto significaría un incremento cercano al 9%. Entonces, esto no es creíble, y ahí más bien lo que se ve es una intención de inflar esos números para que sus mensajes, que no se están cumpliendo, se vean en la práctica, ¿no es cierto?, o aparenten estar cumplidos. Insisto, menor porcentaje de deuda pública, menor porcentaje de gasto corriente y menor porcentaje de déficit.
Vemos también, y se ha mencionado mucho, el recorte en ciertas áreas supremamente importantes como educación. Se habla, corrígeme si estoy equivocada, de unos 145 millones más o menos, recortes en agricultura, recortes también en desarrollo urbano y vivienda, en cultura. Cuéntanos un poquito. Y si quieres, veamos esto también del lado de lo que sube, porque, ¿no es cierto?, los subsidios sociales, si queremos llamarlos así, bajan, pero los subsidios a combustible suben. Recordemos que entre ellos, me cuento yo, y digo, hablo en términos personales porque así lo habíamos advertido cuando se decidió la eliminación del subsidio de la gasolina super, sabíamos que mucha gente iba a cambiar en su práctica de consumo a la gasolina extra. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa iba a ser una decisión ineficiente. Y hoy los datos nos muestran esto. No sé si al final con la cámara o si no a nuestros amigos podemos después darles alguna información. Fijémonos cómo los combustibles fueron o representaron el subsidio 1.700 millones en la proforma del 2018 y 4.176 millones en la proforma del 2019. Hay un incremento de 144%. Si a esto comparamos, en cambio, el sector social, lo que tú decías es cierto. Fíjate cómo baja. El total de asignación a los temas sociales baja en 6%. Pero de esto es importantísimo que la asignación de 49 millones de dólares a la vivienda se convierte en cero. La asignación de 38 millones de dólares a agua potable se convierte en cero. La asignación de 23 millones de dólares al sector agrícola se convierte en 15. Hay un 35% de baja. Y una disminución también importante en el bono de desarrollo social, que tiene una disminución de 34,4 millones de dólares. Vamos a topar tal vez los elementos más complicados, porque ahí entran también los elementos de salud y los elementos de educación, que no tienen en este momento incremento, sino una baja considerable. Las universidades tienen disminución de 145 millones de dólares y en el tenemos que desmenuzar bien el dato de salud y educación, porque ellos van a querer mostrar que sí se cumple, cuando en realidad no se está cumpliendo el mandato constitucional. El mandato constitucional dice que hasta llegar a los montos establecidos, año a año se tienen que asignar el 0,5% del PIB para que haya un incremental del porcentaje de salud y educación. Pero esto no se está cubriendo, no se está cumpliendo, y los datos son realmente preocupantes. Entre la proforma del 2018 y la proforma del 2019, tú tienes que en el caso de salud hay una disminución de 194 millones de dólares. Y entre la proforma del 2018 con la proforma del 2019 hay una disminución de 375 millones de dólares en educación. Entonces ahí es lo que vemos, que el gobierno ha ofrecido austeridad. Esa austeridad no se refleja en los subsidios de combustibles, pero esa austeridad sí se refleja en las ofertas de campaña del actual gobierno. Y este, digamos, valor de, y esta reducción, digamos, en educación, cubre educación y educación superior, o sea que las universidades también se van a ir a ver afectadas en gran medida. Las universidades también se ven afectadas. Fíjate que ahora que vamos a una charla en la Universidad de Guayaquil, esta tiene una afectación de 20 millones de dólares. Es una afectación muy importante. Y el total de las universidades en el país, 145 millones de dólares. Volvimos al momento donde los estudiantes y los profesores se juntan sobre el interés universitario, y veo que ya se están empezando a activar marchas. Una universidad privada como la Universidad Católica de Quito, en la Escuela de Economía, ha empezado a manifestarse ya su preocupación y llamar a movilizaciones. La Universidad Central del Ecuador, en Quito también, en algunas facultades están dispuestas a movilizarse, porque en el concepto no hay desarrollo posible sin una apuesta seria en la educación. Por eso es que lo que más lamentamos del gobierno actual es que no haya tenido la responsabilidad de sostener políticas de Estado. Cuando uno quiere un proceso de desarrollo, María José y la gente que nos escucha, no solamente es importante lo que haces como gobierno cada 4 años, es mucho más importante lo que haces como Estado, proyectándolo a 15, 20 años. Y ahí la inversión que se hizo en educación para tener una infraestructura moderna, ¿no es cierto?, es importante. La inversión que se hizo, te digo, desde hasta profesores que daban inglés sin saber inglés, ¿no es cierto?, becándolos para que puedan darlo, es importante. Y la gran apuesta que se hizo a que tengamos una universidad, una educación superior de calidad, que invierte en innovación, que invierte en ciencia, que invierte en tecnología, todo esto da la sensación que con el pretexto de la descorreización está siendo dejado de lado, cuando eso no es, digamos, una, si tú quieres, un valor de alguna persona o de un proyecto político. Terminan siendo cosas importantes para la sociedad, y lastimosamente vemos que se ha dado la espalda a estas políticas de Estado. La disminución también en becas me dice que es, o sea, conocemos también que es alarmante, una reducción bastante amplia en el sentido de las becas al exterior. ¿Qué sabes de eso?
Yo creo que sí hay algo, he revisado algunas encuestas, la gente que valora el periodo anterior, los 10 años anteriores, señalan uno de los elementos centrales en esa valoración y es el haber vuelto a tener orgullo de ser ecuatorianos. Y una parte de eso estuvo asociado con el programa de becas más importante de toda la historia nacional. Si todo lo que llevamos de República, ¿no es cierto?, hasta cuando Rafael Correa empezó el gobierno, había significado, en este momento no recuerdo tanto los datos, pero cerca de 1,000, 3,000 becas, por decir algo, en toda la vida republicana, solamente en la vida digamos, solamente en los últimos 10 años, gobernados por el proyecto político La Revolución Ciudadana, llegamos a becar hasta 18,000 estudiantes que estuvieron fuera. ¿Esto es un atributo de los estudiantes? No, esto es, digamos, una cosa que solo les sirve a ellos y sus familias. No, al final se ve beneficiado el país. Porque, claro, en un momento incluso se criticaba las becas, pero si tú tienes un momento, si tú partes de cero en un determinado momento y becas a la gente y esa gente que se fue después puede venir acá y fortalecer el aparato universitario y, por lo tanto, que sus estudios o aprendizaje que tuvieron en el exterior ahora lo puedan hacer en el país, esa era la apuesta verdadera. Pero hoy estamos dejando todo eso de lado y, como dice un dicho que ya es común y popular en varias partes del mundo, estamos queriendo votar el agua sucia de la tina pero con todo y niño adentro, y esto es un error garrafal porque entonces estamos de alguna u otra manera yendo como el cangrejo para atrás, diría yo, y perdiendo un horizonte de desarrollo. Yo creo que esto es lo más importante, perder un horizonte de desarrollo que sí lo teníamos antes, y hoy vas a ver como las distintas encuestas de opinión pública, la gente dice efectivamente sentir incertidumbre y no saber hacia dónde va el país. También se incluyen en la proforma 1,000 millones sobre estas tan comentadas concesiones que no, tampoco se ve tan claro, digamos. ¿Qué piensas tú sobre esto y sobre esta propuesta de incluir ese recurso en la proforma? Gracias por toparlo. A mí se me estaba pasando de los apuntes, pero esto es un tema muy importante. En primer lugar, porque las concesiones pueden ser un nombre nuevo bonito para las privatizaciones de antes, y con eso hay que tener no solamente pensarlo dos veces, sino pensarlo tres veces. El Ecuador creo que sorteó bien la década del 90, que fue una década privatizadora en toda América Latina, el caso de Argentina, el caso de Perú, llegaron a privatizar, digamos, todo. En ese sentido, su sector eléctrico, su sector de telecomunicaciones fueron privatizados. Hoy se plantea el tema de la figura de concesiones. Entonces, primera advertencia que yo tengo es cuidado. Cuidado, y las concesiones son nombre bonito de nuevas privatizaciones. Y claro que queremos inversión privada en el país. Claro que incluso buena parte de esa inversión puede ser extranjera. Pero no, ninguna inversión extranjera es buena per se. Son buenas si se conectan con el modelo de desarrollo que tienes. Son buenas si te generan más empleo en el país, si te generan reinversión en el país. Pero si una inversión extranjera viene en el año 1 y te genera 100 millones de dólares, pero en el año 4 te saca 500 millones de dólares, la pregunta es, ¿no es cierto?, si están dejando más recursos que los que sacan del país. Y en una economía dolarizada eso es bastante preocupante. Ese es el primer elemento conceptual, diría yo. El segundo elemento es que ya es bien raro cuando una proforma te viene con 1,000 cerrados, ¿no es cierto? Ya, para que la gente que nos ve pueda tener una idea, más o menos esto es en hojas, cerca de 300, 400 hojas del justificativo de ingresos y gastos. Y el tema de las concesiones se justifica en media página, digamos, de todo este informe, ¿cierto? Por lo tanto, concesiones a qué, en dónde, en qué sectores, por cuánto tiempo, si bajo qué condiciones, esto no está para nada claro. Cuando tuvimos los primeros contactos con las autoridades de planificación de este gobierno, nos hablaban de 4,000 millones de dólares de inversión en los 4 años. Esto supondría entonces que en el primer año tuvieron que haber llegado 1,000 o 1,200, 1,800, digamos, de ese flujo de inversión para que se sostenga en el tiempo, salvo que el gobierno lo que quiera es poner 4,000 millones de dólares de inversión en los últimos 15 días de mandato. Recordemos que ya va 40% de su mandato. El Ecuador no tiene mandatos de 5 años ni de 6 años, tiene de 4, por lo tanto el tiempo pasa rápido. Y si uno no tiene eficacia, esto se pierde. Entonces, ahí tienes un segundo elemento. No está claro el tema de las concesiones, efectivamente, dónde pueden entrar. Y finalmente, te diría que sobre las concesiones hay que saber en qué sectores sí y en qué sectores no. Te voy a poner un ejemplo. Si lo que tenemos es una constitución que garantiza derechos, ¿no es cierto? Y estos derechos, cuando uno te garantiza el derecho, la acción del Estado es fundamental, no cabe entonces que tú te plantees concesiones en estos bienes tan sensibles. Sí puede ser que te plantees una concesión en la aerolínea nacional, ¿cierto? El caso de TAME, por decirte algo, o puedes entrar tú al debate de concesiones para la administración vial. Pero atención con esto, porque me da la sensación que donde están apuntando es en este sentido.
y he empezado a revisar informes que provienen del mundo privado incluso, que señalan que una concesión en el sector vial, ¿no es cierto?, no sería beneficioso para el Estado, pero sí sería una Navidad adelantada para quienes se hagan cargo de esa concesión. ¿Qué quiero decir? El propio sector privado, que ha sido crítico de las carreteras, que ha dicho que hemos invertido mucho, que no puso un dólar en la construcción de carreteras, quiere administrarlas hoy día poniendo peajes para hacerse cargo de su mantenimiento. Yo creo que respecto al concepto, uno podría decir, sí, se necesita, digamos, que en algunas carreteras, no en todas, haya un peaje para su mantenimiento. Pero si al final del día que le demos esa concesión al sector privado va a ser mucho más beneficioso para ellos que para el Estado, no es una buena decisión pública. Por lo tanto, si las concesiones apuntan en ese sentido, creo que debemos estar como ciudadanía atentos para que mientras no nos muestren que los beneficios son mayores que los costos para el Estado, no demos paso como sociedad a esas privatizaciones. Se observa también que los gastos corrientes o permanentes suben. Se notifica un aumento de 1.565 millones de dólares respecto al presupuesto codificado de este año, lo que causa, digamos, contradicción, sobre todo por los vehementes comentarios de este gobierno con respecto al anterior y el tema de el gasto corriente, el famoso gasto corriente elevado, y los gastos en personal de sueldos y salarios se reducen apenas en un 1%. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Primero, me parece que el enfoque que estás dando a la pregunta es el adecuado. Digamos, yo creo que el gobierno cometió un error y es satanizar el gasto corriente. Cuando si ese gasto corriente en su 89% estaba dedicado a profesores, maestras, médicos, doctoras, enfermeras, gente que hace la seguridad como la policía, las Fuerzas Armadas, entonces no tenías una burocracia abultada, sino que el 89% de tu burocracia estaba cubriendo los servicios que en la Constitución están puestos como derechos. Pero sí, en cambio, coincido plenamente contigo que es parte de las varias contradicciones que el gobierno ha tenido en su discurso económico. Si uno se hace una retrospección hacia atrás en el tiempo, no hay una presentación de un programa económico claro, pero sí hay al menos tres aparecimientos públicos del presidente anunciando un conjunto de 24 o 26 medidas económicas, y muchas de ellas han sido contradictorias. Entonces, en el gasto corriente esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Dijeron que iban a controlarlo y no lo están controlando. En este mismo año, María José y ciudadanía que nos ve, en este mismo año el gasto corriente creció 2 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Sí, yo no lo voy a satanizar, yo lo único que estoy diciendo es que es una contradicción. Tanta contradicción como cuando dijeron que estábamos sobreendeudados y se han endeudado a un ritmo mayor que el gobierno anterior y en condiciones más caras que el gobierno anterior. O como cuando dicen que van a reducir, ¿no es cierto?, el personal, y te digo incluso que bueno que no lo han hecho, lo que han hecho es sacar a una parte del personal para meter otra parte del personal. Los acuerdos con el Partido Social Cristiano de aquí seguramente son claros, ¿no es cierto?, o con el PRE, por decirte algo. Entonces, ¿han sacado funcionarios? Sí, pero han aumentado más funcionarios, ¿sí? Entonces, lo que sacaron es a unos, a los que ellos les molestaba por alguna determinada razón. Pero seguramente en este momento están metiendo funcionarios del sector público vinculados con sus alianzas políticas, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano, seguramente, ¿no es cierto? FE, seguramente, y algunos otros. ¿Por qué te digo esto? Porque a junio de este año, 2018, teníamos ya 1.200 funcionarios más en nómina. Pero incluso si lo comparas con el 2016, teníamos 20 mil funcionarios más en nómina. Entonces, nuevamente una contradicción. Qué bueno que no han hecho esto de ofrecer que van a sacar a la calle a la gente porque simplemente trabaja en el Estado y porque hablan de la burocracia, ¿no es cierto?, de manera peyorativa muchas veces. Qué bueno que no lo han hecho, pero lo que sí han hecho es sacar a mucha gente que seguramente les era incómoda para poner, ¿no es cierto?, a otra gente. Y el resultado final es que ni ha bajado el gasto corriente, ni ha bajado, ¿no es cierto?, las contrataciones en el sector público. ¿Y sueldos y salarios? ¿Este dato es cierto del 1% que solamente se reduce en sueldos y salarios de la burocracia? Pues. Sí, digamos, donde están haciendo el control de la austeridad o donde están implementando la austeridad, veo que es efectivamente en la línea de salarios, hay un deseo de control y, como había dicho, en lo que podríamos llamar subsidios sociales. Que utilizo la palabra de subsidios, ¿no? Porque aquí quisiera hacer un paréntesis con la ciudadanía por esta maldad que tiene el discurso oficial a veces, ¿no? Cuando hablan de la transferencia de recursos del Estado hacia los sectores ricos, le llaman incentivo. Cuando hablan de la transferencia de los mismos recursos a sectores pobres, les llaman subsidios. Entonces, sí hay una, digamos, estancamiento en la parte salarial y una disminución de los subsidios sociales. Y justamente otra contradicción también observamos, digamos, y se suma a la parte del financiamiento de estos 8.000 millones, porque sabemos que siempre el actual ministro de Finanzas se expresó
digamos, de forma un poco también vehemente sobre los créditos o los préstamos a China. Y ahora justamente indica que se va a recurrir a China para los préstamos, para justamente subir esos 8 mil millones. Y señalas un buen tema, ¿no? Las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, porque aquí, claro, una cosa es, digamos, con guitarra y otra cosa es con violín, como dice nuestra gente. Fijémonos lo que pasó en Argentina, ¿no? La famosa lógica de los gerentes o los CEOs, como se les conoce en el mundo corporativo. Es decir, gente que seguramente es brillante para administrar una empresa privada, pero que termina siendo absolutamente ineficiente administrando lo público, porque las lógicas son distintas. El país no es una empresa y, por lo tanto, nosotros necesitamos en el país estadistas y en las empresas gerentes. Pero de alguna u otra manera lo que se busca es que los gerentes pasen a administrar el Estado y ahí tenemos grandes problemas. Entonces, efectivamente, nuevamente hay una contradicción en el discurso. Veamos que lo que ha habido es las declaraciones de que la mesa no estaba servida, de que estábamos sobreendeudados, pero se han endeudado más que el gobierno anterior en condiciones, digamos, más caras incluso. Fijémonos los dos últimos créditos que ha habido, ¿no? Uno con Goldman Sachs de 500 millones de dólares con unas garantías de 1.200. Y hace poco también lo mismo, ¿no es cierto? Crédito de 500 millones de dólares con unas garantías de 1.250 millones. Entonces, ¿qué es lo que se devela ahí? Se devela que desde el mundo privado sí criticaban el endeudamiento, ¿no es cierto? Y en el mundo público les toca recurrir al endeudamiento. ¿Por qué? Porque la deuda no es mala ni buena per se. La deuda depende, ¿no es cierto? Si tú tienes condiciones de pagarlas, ok, está bien. Y depende a dónde destinas esa deuda. Si estás destinando esa deuda a inversión social que en este país necesita, ¿no es cierto? Está bien. Pero han hecho esta contradicción, digamos. Han hablado tan mal de China desde que les venden los grilletes mal, que construyen malas hidroeléctricas, que no hacen bien las escuelas. Bueno, les tocará ir, ¿no es cierto?, con otra cara en diciembre o ahora que seguramente van a ir a China a pedir ese financiamiento que antes dijeron que era mal financiado o que habíamos vendido el país a China. Pero hoy les toca ir nuevamente a China, que es, si no se entiende, el país que más está invirtiendo en América Latina, ¿no es cierto? Porque estamos en un mundo cada vez multipolar, ¿sí? Y China cumple un rol, evidentemente, en este mundo multipolar. Y la última contradicción que yo quisiera notar en el tema de endeudamiento es esta de, o más bien dicho, lo que se nota claramente es este cambio de enfoque. En el gobierno anterior tratábamos de que la deuda se compense o se equilibre. La deuda interna, es decir, entre entidades del Estado, con la deuda externa, pidiendo acreedores externos, ¿no es cierto? Tenías un balance de 60-40%, alguna cuestión así. Lo que uno puede ver con los datos oficiales es que su deseo ha sido suprimir la deuda interna y aumentar plenamente la deuda externa. Por eso en los 8 mil millones de dólares que tú señalas, el 91% busca que provenga de deuda externa y solo el 1%, el 1 y pico% es lo que se está pidiendo o haciendo de deuda interna. Ya cuando vas entonces al dato de la deuda externa o el financiamiento externo que necesitas para el próximo año, llegaría a 7.400 millones de dólares. Pero aquí hay una gran advertencia. El 56% de ese financiamiento no tiene ubicada una fuente concreta. Por lo tanto, están diciendo que sí, que necesitan financiamiento, pero no tienen idea de dónde lo van a conseguir. Entremos entonces, ya que hicimos camino, sobre las inquietudes que tenemos sobre la deuda externa, como último punto. La deuda pública interna y externa, tenemos datos que asciende a 48.741 millones, el 44.5% del PIB, 34.800 millones son deuda externa y casi 9.000 millones de dólares de la proforma están destinados a atender el servicio de la deuda, monto que supera, como vemos, lo asignado a educación y salud en conjunto. Esto sobrepasa el famoso 40% del PIB que tanto se criticó. ¿Qué impresiones tú tienes con respecto a esto? Yo creo que ahí hicieron una cosa inentendible. Creo que nunca tuvieron el discurso claro. Creo que politizaron el tema de deuda y creo que eso fue el remedio, terminó siendo peor que la enfermedad. Porque lo que tú tienes en deuda, ¿no es cierto? Ya, primero insisto, no cabe la satanización, ¿sí? Lo que la deuda es importante según a dónde le destines, número uno, y la deuda es importante si tienes condiciones de pagarla. Si no tienes condiciones de pagarla, evidentemente estás en problemas, y si destinas, por ejemplo, tu deuda a gasto corriente, también estás en problemas. Lo que pasaba antes. Antes nos endeudábamos para el pago de los salarios. Pero con la Constitución de Montecristi en el 2008 eso cambia. ¿Por qué? Porque esa Constitución primero establece una regla fiscal. Y esta regla dice que tus ingresos permanentes, por ejemplo, los que provienen de tributos, tienen que destinarse a tus gastos permanentes, por ejemplo, los salarios. Y ahí lo que te dicen es que ahí tiene que haber un superávit, es decir, tienen que ser mayores tus ingresos permanentes que tus gastos permanentes.
Si tú cumples esta regla en el tiempo, tienes estabilidad. ¿Qué pasa con lo otro, lo que se llama gastos no permanentes? Tienes los gastos no permanentes, que son las inversiones, por ejemplo, construir una escuela, hoy sí, mañana no, construir un hospital, hoy sí lo puedes hacer, mañana no, esos son gastos no permanentes, que se cubren con recursos no permanentes, ¿sí? Que son, por ejemplo, los que provienen de la venta petrolera. ¿Por qué no son permanentes? Por su volatilidad, porque un momento tienes más producción a un buen precio, otro momento tienes menos producción a un precio deteriorado, entonces no son gastos permanentes. Lo que tú entonces te sobra en los gastos, en los ingresos permanentes, lo que te sobra le pasas, ¿no es cierto?, a los gastos no permanentes, a la inversión. Y lo que no alcanzas, ¿no es cierto?, es lo que buscas con financiamiento. Con lo cual ahí apareció otra regla, si tú quieres, fiscal, con la Constitución de Montecristi, y es que el endeudamiento solo puede ir a inversión pública, lo cual es correcto. Porque tienes que hacer carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, ¿no es cierto?, la infraestructura productiva y social que necesita el país. Esa deuda se satanizó, de esa deuda se habló mal, ¿no es cierto?, creyendo que las necesidades del país van a ser cubiertas solamente con inversión privada. En los años, María José y ciudadanía, ¿no es cierto?, nosotros siempre hemos mantenido estable, nunca ha variado mucho la inversión extranjera directa. Y cuando más ha venido a los sectores extractivos, el caso del petróleo fundamentalmente. Las expectativas que tiene incluso el gobierno están más vinculadas con el tema minero que con el resto de la economía en su conjunto. Entonces, en toda esta contradicción apareció la Contraloría. Me parece que ustedes mismos hicieron esta entrevista a María Elsa Viteri cuando dice, había antes dos formas de medir la deuda, ¿no es cierto? La consolidada y la agregada, y apareció en este gobierno una tercera, la forma en la que mide la Contraloría General del Estado, que ya fue una forma politizada, que dijo que el gobierno anterior se había pasado la deuda cuando esto no era así, porque la ley tiene un reglamento. Y ese reglamento, ¿qué dice la ley? Que no te puede superar el 40%. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cómo se mide ese 40%? Y acogiendo las recomendaciones incluso del Fondo Monetario Internacional, se tomaba ahí en cuenta la deuda consolidada. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, si tú tienes operaciones de corto plazo, menos de 365 días, no te contabilizan en la deuda, ¿sí? Porque las pagas rápidamente. Si tú tienes laudos internacionales, no los contabilizas, porque un laudo es una potencialidad de que te activen. Si no sabes si te van a activar, ¿no es cierto?, no la puedes incorporar en la deuda. Pero lo que hicieron es sumar todo ahí. Esto terminó siendo un pésimo mensaje hacia el exterior, un pésimo mensaje. Porque si tú vas a un banco, María José, acompañada de tu papá, y mientras tú estás hablando, tu papá te dice, es que está sobreendeudada, no tiene plata, se ha pasado el esto, nada, lo que fuera. ¿Qué visión va a tener el banco de ti? ¿Cierto? Lo que va a tener es una visión donde cada que hablan, ¿cierto?, va a ir subiendo la percepción de que eres, del riesgo de prestarte la plata. Entonces, todo lo que hicieron en el ámbito político les afectó en el ámbito económico, porque tuvimos un crecimiento significativo del riesgo país, ¿no es cierto? Lejos de tranquilizar a los mercados, pusieron nerviosos a los mercados y subió el riesgo país. Es por eso que al final del día les tocó endeudarse, porque eso pasa en todo gobierno del mundo que tiene que endeudarse, les tocó endeudarse más caro porque ellos mismos habían dicho que el país estaba mal, ¿no es cierto? Y hoy tienen que seguir recurriendo a organismos internacionales porque, digamos, no terminan de tener un concepto claro de cómo quieren manejar la economía. Por eso digo que no contentan ni a propios ni extraños. Fíjate que los sectores neoliberales le achacan porque dicen que no es tan, yo sí creo que ya es bastante neoliberalizada, digamos, la forma de manejo de la economía, pero los más neoliberales les dicen que todavía no, porque están en gradualismo cuando deberían ir por shock, ¿no es cierto? Y en cambio los sectores sociales, viendo las disminuciones que hay, ¿no es cierto?, viendo que su discurso es contradictorio, también, digamos, está haciendo críticas al gobierno, y por lo tanto deuda pública en la forma de manejo, yo creo que ha sido todo un rebulicio, digamos, la forma en la que manejaron este tema. Tanto que tuvieron que meter una ley para que libere ese techo de endeudamiento por 3 años, ¿no es cierto?, que es una cosa, digamos, atípica. Esto lo pueden hacer porque tienen conexiones, digamos, con el gran capital, porque el gobierno está blindado por los intereses financieros, está blindado por los grandes medios corporativos. Esto, en la época de Correa, ¿no es cierto?, hubiera sido titular de mañana, tarde y noche. Hubieras tenido a todos los analistas del mundo hablando de este tema, pero aquí da la sensación que no se topa, no se habla, porque esta es la forma en la que está operando no solamente la economía, sino la economía política en este momento, ¿no es cierto? ¿Hacia qué sectores está gobernando? Liberaron el 40%. Liberaron efectivamente el 40% para que la Contraloría no les haga observaciones y poder moverse con las manos más libres en deuda, que no ha significado otra cosa que seguirse endeudando y en condiciones como las que vemos, donde incluso el 56% de lo que dicen que necesitan no tienen ubicada una fuente de financiamiento. Nuevamente un problema. Si tú
denostas la deuda con China y al final te vas a tener que ir a China a pedirles, quiero ver hoy qué van a decir, ¿cierto? Me encantaría estar en esa reunión para después que han dicho que las hidroeléctricas son más construidas, que los chinos nos han dado créditos caros, que hemos vendido al país a China. Quiero ver, ¿no es cierto?, con qué actitud van a ir para que ese mismo prestamista, que es un jugador en el mercado mundial, ¿no es cierto?, en la geopolítica, le preste dinero al Ecuador. Y de este tema justamente estará hablando Pavel en Guayaquil, deuda externa y qué colectivos tendrá justamente en su portal, así que no se pierda este contenido. Muchísimas gracias, Pavel. Realmente para nosotros es supremamente interesante tenerte con nosotros y conmigo será hasta una próxima. Nos vemos.